Bienvenidos todos, amigos y amigas, aquí a Lumbrier de Bayamón y al Coliseo Rubén Rodríguez. El hijo de doña Mélida, Hugo Sabinovich. Con el permiso de ustedes, quisiera saludar a mi viejecita que se encuentra aquí entre nosotros. Un placer, un tiro a no presa. La Capital Sports Promotions, presentarte el reto de la historia. Bienvenidos todos aquí en el Lumbrier y en el Coliseo Rubén Rodríguez. Quisiera comenzar esta noche presentando al comisionado para el Caribe del Consejo Mundial de Lucha del Caribe de Puerto Rico, el señor Hayden P. Joseph, y al comisionado de la Comisión de Box y Lucha de Puerto Rico, señor Félix Suárez. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. It's a pleasure to be here in Puerto Rico, and it's a pleasure to be here tonight. Such a high standard of wrestling. Viva Puerto. Se siente muy orgulloso de estar en este momento aquí en Puerto Rico con una lucha de tan alta categoría. Las palabras del comisionado para Puerto Rico de la Comisión de Box y Lucha. Buenas noches a fanaticada de la lucha, de parte de la y lucha libre profesional de Puerto Rico. Le damos la bienvenida y que disfruten de este magno evento. Buenas noches. Thank you, Mr. John. Disculpen el problema con el micrófono. Aquí en el Lumbrier de Bayamón nos estarán acompañando en la presentación el maestro de ceremonias, profesor Eliel González, y la periodista Lizeth Santiago, comentando para las luchas que se verán en pantalla en el Coliseo Rubén Rodríguez. Vamos a recibir a ambos también con un fuerte aplauso, Lizeth Santiago y el profesor Eliel González. Una vez más, las disculpas por el sonido del micrófono. Fanático, dentro de algunos segundos vamos a pasar al primer encuentro. Nosotros nos dirigimos hacia la mesa donde se encuentran los comisionados. Y en breve estaremos llevándoles a ustedes las incidencias de este encuentro. Con nosotros se encuentra el compañero Hugo Sabinovich. Hugo, unas palabras para esa gran fanaticada que ha estado acompañándonos esta noche. Bueno, el público, como siempre, respaldando la lucha libre. Y vamos a exhortar al público aquí presente a que se comporten. Por favor, al público presente en el Coliseo Rubén Rodríguez, por favor, vamos a comportarnos. Bueno, Moyano, vamos con el anuncio oficial de esta lucha. Bien. Encuentro pactado a una caída o 20 minutos de duración. Presentamos en la esquina ruda, con peso de 220 libras y de Vega Baja, Puerto Rico, a Chiqui Star. Y en la esquina técnica,
pesando 235 libras. Y de Oklahoma, presentamos al indio, Chris Youngblood. El árbitro para este encuentro es Sal Escorrente. Estamos listos para comenzar con el encuentro desde aquí, desde el Coliseo Rubén Rodríguez, Chiquistán, frente al indio Chris Youngblood. La velocidad del indio Hugo, sin duda alguna, debe ser el arma a utilizar frente a un hombre como lo es Chiquistán, un hombre calculador sobre el cuadrilátero, peligroso en todo momento. Y que gusta de la marrullería. Chiqui tendrá que echar el resto en este encuentro si quiere buscar una victoria, ya que el indio viene y se denota con mucha, mucha confianza. Bueno, y sin duda alguna, hay un claro favorito aquí en el Coliseo, Rubén Rodríguez. No es del agrado de muchos de los fanáticos la presencia del señor Chiquistán sobre el cuadrilátero. Y Chris Youngblood es un hombre de muchas simpatías aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Efectivo Chris Youngblood, y Chiqui está, se nota preocupado por la reacción del público. Sí, eso es así. El público, sin duda alguna, tiene un claro favorito en el encuentro, en la persona de Chris Youngblood. Chiqui, el hombre lento sobre el cuadrilátero, frente a un luchador de mucha velocidad como lo es Chris Youngblood. Ahí está el candado efectivo por parte de Chiqui, tratando de cortar el aire a Youngblood para tratar de hacer más fácil el trabajo sobre el cuadrilátero. La verdad, Moyano, que luce bien, desconcertado Chiqui Star, y creo que lo importante de este encuentro está en la reacción del público en favor del indio, aunque no estamos de acuerdo de aquellos que lanzaron objetos al ring, porque soy de las personas que critico mucho, deja mucho que desear, pero sí tenemos aquí fanáticos fieles que solamente con sus aplausos y sus gritos han alentado al indio, y eso creo que está preocupando mucho al señor Chiqui Star. Sin duda alguna, Chiqui sabe que no es muy querido por la fanaticada, y que el indio, por el contrario, es un hombre al que muchos fanáticos, una gran mayoría, apoya aquí en Puerto Rico, un hombre que se ha robado el cariño de la fanaticada y que sin duda alguna tiene su respaldo total cuando sube,
a un cuadrilátero. Ahí está el árbitro haciéndole unos señalamientos a Chiqui. Chiqui, algo molesto también, haciéndole unas preguntas allí al árbitro. Bueno, pues ya lo hemos visto claramente cómo el indio Chris Youngblood ha resistido cualquier ataque por parte de Chiqui Starr, y con esas últimas patadas voladoras le ha mermado bastante la resistencia al rudazo Chiqui Starr. Bueno, como tú conoces el estilo de lucha de Chris Youngblood, es uno donde utiliza muchas piernas, la lucha bonita, la lucha aérea, rebotando en las cuerdas, lanzando patadas voladoras, y sin duda alguna su juventud y su velocidad son un factor determinante en todos sus encuentros. Hasta el momento ha lucido muy bien frente a Chiqui, pero no puede confiarse, ya que Chiqui es un hombre peligroso, de muchos recursos sobre el cuadrilátero, y cuando no encuentra nada se las inventa. Cinco minutos de lucha, cinco minutos, five minutes, five. Bueno, Moyano, el indio, Chris, fuera del cuadrilátero. Chiqui Starr ha recuperado el encuentro, pero hemos notado que este indio, Chris Youngblood, ha venido a Puerto Rico en este, su regreso, con mucha más fuerza, lo vemos con más resistencia. ¿Cuál es tu opinión, Moyano? Bueno, estuvo dominando claramente esos primeros cinco minutos del encuentro, pero como te mencioné, Chiqui es un hombre de muchos recursos. Tal vez la confianza hizo que Chris Youngblood fuese dominado por Chiqui, lanzado fuera del cuadrilátero. Y ahí está Chiqui molesto con el árbitro, alegando que el conteo es demasiado lento. Y hay que cuidarse, porque hay un refrán muy popular que dice que la confianza mató al indio. Y no puede dormirse en las pajas Chris Youngblood frente a un hombre como Chiqui Starr. Y menos con Chiqui Starr, quien está buscando desesperadamente una victoria impresionante en este aniversario 90. Thank you.
azotón le dio Chris Moyano, un tremendo backdrop, ha sorprendido a Chiqui Star y el público está con el indio. Bueno, y el poder de recuperación de Chris haciéndose sentir, ahí está el golpe de machete para Chiqui Star y ahí están las piernas del indio haciendo efecto y ahí está bailando su danza, cantando victoria sobre el cuadrilátero. Vamos a ver si se acerca el final del encuentro, si logra recuperar el señor Chiqui Star. Hemos visto, Moyano, mucha acción, ambos luchadores dando el máximo. No sabemos qué va a pasar, sí sabemos que ambos están buscando el triunfo y está bien reñido el encuentro. Ojo, lanzó fuera al indio, el árbitro Sals Corrente lo molesta, recibe un tackle, aquí está, un intento, se agarró la cuerda, el árbitro pateó la cuerda, ¡wow! Fanáticos, estamos listos para llevarles las incidencias de este encuentro. Encuentro de gigantes, gigantes en la lucha libre. Grandes en la lucha libre, pequeños de estatura. El árbitro, el vikingo, dando las instrucciones a los cuatro luchadores. Y la gente disfruta muchísimo de esta lucha, que realmente, como tú dices, es entre gigantes, a pesar de que no son personas de alta estatura. Lizetti se queda espectrito. Ahí está, espectrito, demostrando muy buenas formas para enfrentarse. Ahí está, Aguilita Solitaria. Ambos luchadores han empezado con mucha rapidez y rápido entran midiendo fuerzas. Y bien agresivo, que en estos momentos está Aguilita Solitaria. Ha sacado fuera del cuadrilátero de una patada, prácticamente espectrito. Y fíjate qué rapidez están demostrando, Lizette, muy rápido. Rápido lo llevó hacia la penumbra. Bueno, y entra también Mascarita, sagrada. Esto es un encuentro en parejas y están tratando de protegerse a como dé lugar. Fíjate, Lizette, podemos notar la gran rapidez que están desplegando estas parejas de luchadores. Sí, en estos momentos estamos viendo que Aguilita Solitaria está contra Piratita Morgan. Y podemos decir que se han llevado el corazón del público aquí en este momento. Está disfrutando el público de este encuentro. Y qué habilidad, cómo entran y cómo salen al cuadrilátero. Bueno, entró ahora Mascarita Sagrada y se está enfrentando a Espectrito. Espectrito llama mucho la atención, particularmente por ese estilo que tiene también de agitar al público cada vez que le da un golpe a su contrincante. Espectrito me recuerda a un compañero que hace los comentarios conmigo aquí en la lucha libre profesional. ¿Sí? Pero no soy yo, ¿verdad? No, qué va. Vamos a enviar un saludo al compañero Héctor Moyano y a Hugo Sabinovich, que se encuentra en el Coliseo Rubén Rodríguez. Bueno, en estos momentos Aguilita Solitaria es levantado en hombros por Espectrito y vuelve nuevamente a hacer el ademán de victoria. Debo decir Mascarita Sagrada. En verdad que tienen una habilidad tremenda estos luchadores. Condición increíble. Estábamos esperando un estilo un poco más lento, pero han demostrado un estilo muy parecido al estilo que se usa aquí en Puerto Rico. Rápido y agresivo. El público disfrutando a granel este encuentro. Ya lo creo que sí. Y realmente lo están disfrutando increíblemente. Particularmente, como tú dices, por este estilo tan rápido que tienen, es un estilo diferente. Yo diría emotivo. También. Ya el encuentro lleva 4 minutos 10 segundos de pura acción. Bueno, ahora entró Piratita. Piratita es un hombre muy, muy agresivo y lo está demostrando, atacando rápido.
Aguilita Solitaria. Y tienen Aguilita Solitaria entre Piratita y Espectrito. Y ahí es que estriba la lucha en parejas. Seguida lo tomó desde afuera para que fuera castigado. No pierden un solo instante. Y demostrando mucha fortaleza también. Y es que tiene que ser así, Eliud. Hay que tomar la ventaja todo el tiempo. El árbitro se está moviendo continuamente y tiene que hacerlo para seguir la acción de estos luchadores. Bueno, y queda solo con Piratita y Espectrito. Bueno, Espectrito sale en estos momentos, queda Mascarita Sagrada y Piratita, pero vuelve ahí entre Espectrito. Este Espectrito es tremendo, oye. Espectrito quiere estar constantemente en la acción dentro del cuadrilátero. Cinco minutos de lucha. 5 minutes, 5. Lisette, y está disfrutando el público de este encuentro. Rápido, bien movido, con mucha acción y demostrando mucha sabiduría dentro del cuadrilátero estos luchadores mexicanos. Unos movimientos de gimnasia prácticamente tienen. Es están increíble entrando, la habilidad. Están entrando y saliendo tan rápido que hay veces se hace difícil, sí, para ver quién es quién. Particularmente por esa rapidez de la que hemos estado hablando. En estos momentos están castigando a Espectrito y Espectrito entonces castiga nuevamente a Mascarita. Están en un tomidame, lo que llamamos un tomidame. Y es verdad que estamos disfrutando de aniversario, el 17 aniversario de la Capitol. Que se ha esmerado por brindarle a usted que nos está escuchando y viendo lo mejor de la lucha libre. Esto es terrible, el movimiento que presentan estos luchadores. Qué mucha acción en tan poco tiempo están presentando estos grandes luchadores. Los enanitos que le presenta la Capitol Sports Promotions. Fíjense ustedes, fanáticos, qué habilidad. Bueno, y entra en estos momentos Aguilita Solitaria a enfrentarse a Piratita Morgan. Pero vuelve y entra Espectrito. Oye, este hombre no descansa. Espectrito se presenta de una forma bien llamativa. Con esa pintura. Fíjense, por algo se llama Espectrito. Yo te puedo decir que está bien feito. Bueno, feito y feo, como quiera que se diga, viene siendo feo. Pero en la lucha libre no tiene que ver eso, sino las habilidades, la inteligencia, la sabiduría, física, la condición física, el entrenamiento, todo. El estilo. Ese conjunto es lo que hace un gran luchador. Bueno, y se ahora demuestra aquí. Y ahora están las dos parejas en el cuadrilátero. Fanáticos, el conteo 1, 2, 3. Y a Espectrito. A pesar de todo, se ha llevado el público siendo un luchador ruso. Pero mira, si él continúa dándole acá. Aguilita Solitaria. 8 minutos 13 segundos. La victoria para Espectrito y Piratita Morgan. El gran vikingo. Bueno, y hace su entrada en rumba con gran expectación y todo un séquito de seguridad para enfrentarse a el vaquero, que ha estado parado en las cuerdas hablándole prácticamente al público desde que ha entrado. Yo creo que vamos a tener una lucha enérgica y vamos a ver qué sucede. ¿Y tú sabes por qué, Lisette? Bueno, claro, es una lucha de riña. Hoy se encuentran nuevamente estos dos luchadores, 402 libras contra 270. ¿Cómo afecta esto? Bueno, lo que sucede es que en este caso el vaquero Scott Hall
pesa 270 libras, es un hombre de mucha estatura, es fuerte, es rápido. Aquí Murumba, a pesar de que tiene ese peso, también es un hombre rapidísimo. Bueno, y rápidamente han entrado a darse golpe ambos luchadores, sin esperar ni tan siquiera que el árbitro les dé el mando. En las últimas entrevistas que tuvo el vaquero, lo dijo que tuvo 2 semanas y esas 2 semanas estuvo pensando y creyó que lo mejor era enfrentarse a Kim Mulumba, y lo está haciendo. Y estaba ansioso para enfrentarse a Mulumba y lo está haciendo, fanáticos. Y ustedes también estaban esperando este encuentro. Mulumba dando cabezazos rápido porque es una de las formas también que él tiene de destruir a su contrario. Segundo cabezazo de Mulumba y contrarresta el vaquero con varios. Y podemos observar puño. Que el público está siguiendo al vaquero Scott Hall. La fanaticada con el vaquero en esta noche, sí, es correcto. Y fíjate, también es llamativo, tiene muchos seguidores aquí Mulumba, siendo un luchador rudo. Ha aumentado los seguidores, los luchadores rudos. Y aquí Mulumba también tiene muchos seguidores. Bueno, y sale el vaquero y también se sale Mulumba. Bueno, parece que esto se va a convertir en una lucha callejera. Ya lo creo que sí, porque fíjate, está entre el público. Fíjate, Lizette, algo muy importante. El árbitro seguida empieza el conteo para que entren dentro del cuadrilátero y la acción sea dentro del cuadrilátero. Y se aprovechó Mulumba en esta ocasión y le propinó un golpetazo a el vaquero. En estos momentos ambos están midiendo fuerza. Es difícil pensar cuál de estos dos luchadores va a ser el que va a triunfar en este encuentro. Eliud, es increíble los movimientos que tiene Mulumba con el peso, con el cuerpo que tiene. Bueno, Mulumba ha dejado asombrado al público cuando ese hombre sale y entra por la cuerda con una rapidez como si fuera un luchador de menos peso. Y en estos momentos está estrangulando prácticamente con la pierna a el vaquero, y el profe dándole instrucciones, y el vikingo le está diciendo que no, que eso no se puede hacer. Claro, el profe lo estimula a que le haga daño al vaquero, porque recuerda que el vaquero es un hombre peligroso también, y que estuvo hasta hace poco cerca del profe, ya que el profe era el que estaba cerca del vaquero Scott Hall. Y el público le está pidiendo una reacción al vaquero, pero Mulumba en estos momentos lo tiene a su merced. Cabezazo nuevamente. Y ahí rasgó la espalda del vaquero también. Pero entró este, golpeó fuerte el pecho de Mulumba. Responde con una patada. Y fíjate qué patada, Lizette. Increíble. Y Mulumba también da esa patada invertida. Ahí bueno, está. Y ahora la agarra por el cuello. Y ahí está tratando de cortar la circulación al vaquero Scott Hall. Apretando los trapecios del vaquero. Recuerda que si no hay circulación, no hay oxígeno al cerebro. Está tratando de debilitarlo. Claro que sí. Prácticamente lo está consiguiendo. Vamos a ver. Es una de las pocas ocasiones en que vemos al vaquero de rodillas. El vikingo también, el árbitro está. El conteo del vikingo 1. Sí, está haciendo. Pero quedan los brazos en alto. Quiere decir que queda acción en el vaquero Scott Hall. Sí. Bueno, y está haciendo de la fuerza en contra a Mulumba, y se ha podido recuperar el vaquero y continúa dándole golpe al pecho y continúa Mulumba. Vuelve nuevamente el vaquero y Mulumba está por caerse, y vamos a ver si se cae. Lo coge el peso y lo tira contra la lona. Eso es casi increíble, eso lo habíamos visto por el acróbata de Puerto Rico, el campeón universal Carlitos Colón, sí que había logrado lanzar a Mulumba en esta forma como lo acaba de hacer el vaquero Scott Hall. Y lo hizo muy fácil, muy fácil. Prueba de la condición física que tiene este luchador. Yo creo que el Ejército de la Justicia ha tenido una gran adquisición con el vaquero Scott Hall. Y prácticamente a merced del vaquero está Mulumba. En estos momentos yace en el cuadrilátero. Y yo creo que le van a hacer el conteo. No, está nuevamente poniéndose de pie. Bueno, y el profe ha entrado en estos momentos y recibe un golpe del vaquero. Y también el vaquero ha cogido el profe, pero... Oh, se cayó el vaquero. El profe se metió. Esto no es...
¿Y qué le está haciendo Mulumba al vaquero? Está usando unos objetos. Se está, ¿y han entrado? Sí, claro. Y esto quiere decir que prácticamente ahí quedó el encuentro, porque al entrar otro luchador ahí queda la acción. Por lo tanto, esperamos la reacción del árbitro vikingo. Salió el vaquero Scott Hall, fanático. Y esto es inconcebible, Eliud. 5 minutos en este momento, fanáticos. De una manera prácticamente descarada, saca un objeto y agrede. Bueno, pero es que no se puede esperar otra cosa de un luchador como aquí Mulumba, al ver que está siendo atacado tan fuertemente por el vaquero Scott Hall. Bueno, y se está yendo, lo sacaron, se está yendo, ¿eh? Por eso tenemos que esperar la decisión del árbitro, el vikingo, para que llevarles oficialmente el vencedor de este encuentro. Y se están atacando fuera del cuadrilátero. Está, como te dije anteriormente, Lizette, en una lucha callejera aquí Mulumba y el vaquero Scott Hall. Bueno, y vamos a ver cuál es la decisión del árbitro. Y hay está, un ganador. Disparando vencedor a Scott Hall, el árbitro, el vikingo. Pelea por el Campeonato del Caribe con guantes de boxeo a 10 asaltos. Cada round de 2 minutos con 1 de descanso por el Campeonato del Caribe. Ahora vamos con la entrada del retador y Robocop. Y también en la esquina del Invader, el macho Camacho. Héctor, el macho Camacho también en la esquina del Invader. Beast officer, take it over, three.
Ha comenzado la pelea. Reglas de boxeo. El invader en gran condición física. Se quería caer aquí el Coliseo Rubén Rodríguez. Héctor el Macho Camacho también en la esquina. Esto se quería caer. Robocop en la esquina protegiendo al invader. La experiencia en el boxeo de Leo Burke. Buen golpe por parte de Burke. Uno más. Una mirada fija. La de Burke. Y aquí está el invader. Lo cruzó bien. No puede descuidarse. Este Leo Burke también hace muchas trampas. Da cabezazos. Y pega con el codo. Están las reglas de vigor de boxeo. Ahí está, golpeó bien, cruzó el abdomen, luego a rostro. Cada round es de 2 minutos, uno de descanso. Aquí está un amarre. Y haciendo trampas, Leo Burke. Recuerden, amigos, es reglas de boxeo. Han entrenado ambos fuerte. Aquí todos en la expectativa. Ahí está. Cuidado. Conectó con furia. Hay que tener mucho cuidado. Conectando muy bien, Leo Burke. Suena la campana, finaliza el primer round. 1 minuto de descanso. Chique Sarco, mucha preocupación en la esquina de Burke. Aquí están en efecto las reglas del boxeo. No se gana por conteo de 3. Está envuelto el campeonato del Caribe. Ahí vemos a Robocop en la esquina del invader. Puede estar muy preocupado. Chique está. Segundos para el tienen que salir los seconds fuera. Seconds fuera. Ha comenzado el segundo round. Vamos a ver lo que sucede. El invader está sangrando un poco. Y aquí está. Le entró con ganas. Ahí está otro cabezazo. Esos son los cabezazos que hacen daño y producen heridas en la cabeza. Burke es especialista en esto. Hay mucha expectativa aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez. Se protege bien el invader. Falla golpe. Una derribada de lucha. ¡Wow! ¡Lo conectó con otro! Golpeó el abdomen. Cruzó la quijada. Combinaciones buenas. Y se amarra Leo Burke. Se quiere caer el Coliseo Rubén Rodríguez. Esto es aniversario 90. Pelea por el campeonato del Caribe. ¡Ey! Sale fuera. ¡Cuidado! Robocop lo observa. Está rompiendo las reglas. Leo Burke no puede hacer esto. Puede perder la pelea. Son reglas de boxeo. Y aquí está. Lo madrugó el invader. Está sangrando Marita. ¡A la lana! Tiene que regresar a su esquina. Este es el conteo.
También control inverde con la presencia de Héctor, el macho Camacho, en su esquina. Para darle un poquito más de confianza en esta importante pelea por el título del Caribe. Fuera seconds, 10 segundos, fuera seconds. Ha comenzado el tercer round con furia. Y este Leo Burke no se anda por las ramas. Quiere retener el título. Está el conteo. Parece que no va a incorporarse el Invader. Parece que va a sufrir un knockout. El público respaldando al Invader. El Invader sangrando. Va a la carga. Se quiere caer el Coliseo Rubén Rodríguez. Masivo el respaldo al Invader. Oh, buen golpe. Falló el conector al Invader. Llaveando bien Burke. Se cubre ahora. Falló golpe, pero conectó bien ahora. A rostro. Está tratando de combinar bien el Invader. Lo tiene en la esquina. Una mar de golpe, soltando bien. Izquierda y derecha. Lo cruzó bien. Parece que se va la lona. Leo Burke tratando de amarrarse. Y lo consigue. ¡Wow! Parecía que se iba a la lona. ¡Ahí está otro cabezazo! ¡Tramposo este Leo Burke! Le llama la atención el árbitro y aprovechó Burke para conectar a sus anchas. ¡Ahí está la cuenta! ¡Y escuchan el público! ¡Esto es aniversario 90! ¡Robocop! Tratando de alentar al Invader. Se incorpora. El árbitro dice que está bien. Bloquea bien. El Invader tratando de mantener la guardia en alto. Busca un huequito Burke para conectar. Y aquí está el Invader. Pero Burke, buena disciplina. Cruzó bien al mentón. Burke le tiene la medida cogida. Falla el golpe el Invader. Conecta bien. Trata de taparse el Invader y lo tiene a su merced. ¡Buenos golpes! ¡Wow! ¡Reaccionado! Y ahí está el boricua a la lona. Ilegalmente Burke le han dado una ventaja, pero no estuvo mal una derribada de pierna que utilizó el Invader. 10 segundos, fuera seconds, fuera seconds. Van a la carga. Rodillazo, eso fue bajo. Y aquí está haciendo trampa este Leo Burke. Así no se vale. Eso no se vale. Qué tramposo Burke. Prometió que iba a boxear. Y ahora está utilizando todos los recursos prohibidos para vencer al Invader aquí en el round número 4. Un candado, el Invader se defiende. Se plancha, cruza, patada voladora.
Tremendo lazo. Viene Chiqui Star. ¡Oh, cuidado! Algo hizo este Lee Bird. Se agachó. Y se quitó el guante. Y conectó con el puño. El Invader conectó con el puño al corazón. El árbitro en el conteo. Esto se quiere caer. 8-10, fuera. Al minuto 25 segundos del cuarto round. Choque de trenes con un peso 5 libras de California, Zeus, con 490 libras de Sudán África, Abdullah the Butcher. Una caída, 30 minutos, tiempo límite. Por favor, a los fanáticos de ringside, por favor, sentarse. Siempre ha utilizado esa ventaja de su tonelaje, pero con este Zeus creo que va a tener que luchar duro, bello y preciso. Son 305 libras de Zeus contra las 490 de Abdullah el Carnicero. Abdullah, con todo y lo grande que es, si ustedes ven, se ve súper impresionante el tamaño. Zeus se ha quedado con el público. Todos están coreando su nombre aquí en el Rubén Rodríguez. Lleva contra el esquinero. Ahí está, con buenos golpes. Zeus golpeando. Ahora está estrangulando a Tula. Este es el choque de trenes. Ahí está el abrazo del oso. Lo levantó. Y aprieta Zeus, aprisionado Abdullah, y lo choca contra el esquinero. Cabezazo. Zeus conectando con furia, empuja al árbitro. Este es el choque de trenes. Zeus quiere acabar con Abdullah. Lo tiene en la esquina. Se ha vuelto loco Zeus. Tiene su deseo de acabar con el Carnicero. No hace caso. El árbitro le llama la atención. Quiere acabarlo. Dijo Zeus que le iba a demostrar a Abdullah que él era su dios. Él es el destructor de luchadores. No quiere hacer caso al árbitro. Zeus le ha dado con todo al monstruo. Pero todos sabemos de la resistencia de Abdullah. Golpea la garganta, se le rumba a Zeus. El público respaldando a Zeus. Ahora comienza el ataque de Abdullah. Con furia, Zeus. Sigue Abdullah haciendo todo lo posible por detenerlo.
pero este luchador Zeus ha desconcertado con toda esa furia. Sigue estrangulando. Y ahí está Dula, quien aguanta el castigo. ¡Cuidado! Está buscando algo de la bota. ¡Bloquea! Zeus lo vio llegar. Ha bloqueado la mano. El árbitro está pendiente. Vamos a ver lo que sucede. Ahí está. Sangre en el rostro de Abdullah. Se cayó el objeto. El árbitro se guarda lo que le quitó Zeus. Abdullah. Sangrando el monstruo ante el castigo de Zeus, el destructor de luchadores. Picado a los ojos. Desesperado ahora Abdullah mordiendo a Zeus. Busca la distancia. Conecta con furia. Ahora la garganta. Se tambalea Zeus. Va a la lona. Lo mide Abdullah. El monstruo midiendo a su rival. Cuidado. ¡Wow! Tremendo codazo de Abdullah. Pero se quita tiempo. Zeus. El público respaldando. A Zeus. Abdullah. Pensó Chiqui Stark que iba a ser fácil esta lucha. Y no ha sido así. Le ha salido difícil. Contra las cuerdas. Tremendo tackle. Choque de trenes. Pero no cae. Zeus. ¡Wow! Tampoco cae. Desconcertado el monstruo. Tremendo lazo. Lo llevó a las cuerdas. Busca la distancia. Lo estrangula ahora. Cabezazo certero. Lo agarra, lo lanza a las cuerdas. Viene el monstruo. Tremendo lazo. Abdullah tratando de detener a Zeus. No ha podido todavía. Tremendo brazo. Trata de bloquearlo. El monstruo. Cuidado con él. A los ojos. Castigó. Ensangrentado Abdullah. Golpea la garganta de nuevo. Buscando la ofensiva. Le ha salido duro. Zeus a la lona. Y ahora, utilizando todo su peso, sus 450 y más libras, para aplastar la anatomía del destructor de luchadores. Difícil la tarea de Zeus ahora de quitarse este castigo por parte de Abdullah. Abdullah, un luchador de mucha experiencia que no se cansa a pesar de su tonelaje, puede hacerle pasar un susto. ¡Wow! Lo vio venir y se lo llevó. Zeus se incorpora. Y aquí está, estrangulación directa por parte de Zeus. Ahí está. Castigando. Y estrangulando a Abdullah. El árbitro se lo quita de encima. Se ha cansado un poco Zeus. Sus golpes ya no tienen toda la potencia. Abdullah le aguantó todo lo que tenía que dar. Y ahora puede ser peligroso para Zeus. El árbitro tratando de hacer que estos dos luchadores respeten las reglas.
Abdul a la carga. ¡Wow! ¡Faul! ¡Faul de Abdullah! ¡Otra patada! Sigue el castigo por parte del carnicero sobre Zeus. El monstruo sirviéndose con la cuchara grande. Abdullah apretando el paso. Sigue el carnicero con ganas de acabar con Zeus. Ahora estrangulación mutua. Luce cansado Zeus. Y Abdullah más agresivo. A la carga. Con fuertes golpes. Ha perdido mucha potencia Zeus. Zeus enseñado a acabar con los luchadores en 2 o 3 minutos. Ha sentido el castigo. Y aquí está. Zeus tratando de agarrar a Abdullah el carnicero en choque de trenes. Ahí está el abrazo del oso. Tiene que romper. Hay cuerda entre el medio de los dos. Zeus tiene que romper. No hace caso al árbitro. Lo empuja. Ha perdido el control del árbitro de este encuentro y lo empuja de nuevo. El árbitro recibiendo castigo por parte de Zeus. Una vez más. Este choque de trenes ha sido explosivo. Y se van a la carga abajo del ring. El árbitro en el conteo. Sigue la batalla. Gentiles fanáticos, por el campeonato del Caribe en parejas, encuentro que está pactado a una caída o 30 minutos de duración. Pesando 240 libras de Carolina, el ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Y con un peso de 220 libras de Bayamón, la estrella de Borinquen, Huracán Castillo Hijo. Fanáticos, y con un peso combinado de 490 libras de un lugar desconocido, los nuevos mercenarios. Árbitro, el vikingo. Fanáticos, y rápidamente pasamos a la acción. Los mercenarios moviéndose rápidamente. Queda dentro del cuadrilátero Ron
Rambo Star y Huracán Castillo. En la esquina de Miguelito Pérez y Huracán Castillo se encuentra Robocop observando toda la acción. En la esquina de los muchachos técnicos, los campeones del Caribe en parejas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo, Robocop. Dentro del cuadrilátero se encuentran Ron Rambo Star, el nuevo mercenario, enfrentándose a Huracán Castillo, la estrella de Borinquen. Lazo vaquero por Huracán Castillo, que lanza de rodillas a Ron Rambo Star. Ahí sale Ron Rambo Star, entra el mercenario número uno. Observándose en el centro del cuadrilátero, midiendo fuerza a ambos gladiadores, Huracán Castillo y el mercenario número uno. Atacando al mercenario rápidamente, pero contraataca a Huracán Castillo con dos golpes fuertes. Hacia la esquina, el mercenario número uno sale, entra Ron Rambo Star en el relevo. Hacia el centro cuadrilátero nuevamente, midiendo fuerzas. Rambo trata de atacar a Castillo, que bloquea el golpe, y también Miguelito lo ataca. Vuelve a la esquina, ataca Miguelito Pérez y bloqueando la cabeza del mercenario número uno, Huracán Castillo. Trata de romper el bloqueo el mercenario número uno. Entró Miguelito también atacando al mercenario número uno. Relevo nuevamente, entra Huracán Castillo. Golpe fuerte al estómago del mercenario número uno. Candado a la cabeza, trata de romper el bloqueo, pero entró Miguelito y atacó fuertemente. Fanáticos, están ustedes disfrutando del aniversario de la Capitol Sports Promotions. 17 años con ustedes, gracias a ustedes que son los que han hecho posible que la Capitol llegue hasta la cumbre donde se encuentra actualmente. Recuerden nuestro programa de televisión todos los fines de semana, así como nuestras carteleras. Nuevamente les damos las gracias por su asistencia, a ustedes que son los que hacen posible estos grandes encuentros de la superestrella de la lucha libre profesional. Ahí está Miguelito Pérez midiendo fuerza con Ron Rambo Star, tratando de romper esa llave. Ron Rambo Star observando al mercenario número uno y Huracán Castillo, así como la esquina de los luchadores técnicos Robocop. 2:50 la duración del encuentro hasta el momento, que está pactado a una caída de 30 minutos de duración. Encuentro por el campeonato del Caribe en parejas. Pide relevo el mercenario Ron Rambo Star entre el mercenario número uno y entre ambos están atacando al ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Continúa la acción en este encuentro. Nuevamente relevo y entra Ron Rambo Star. Lanzaron a Miguelito contra el esquinero, que recibió fuerte golpe que lo lanzó a la lona. Ahí está Ron Rambo Star tomando a Miguelito, lo golpea fuerte. El esquinero observando la estrella Borinquen, Huracán Castillo. Patada invertida por el mercenario. El conteo del árbitro 1-2, solamente 2. Entró Huracán Castillo en ayuda de Miguelito Pérez. Entra el mercenario número 1 y entre ambos están atacando a Miguelito Pérez. Continúa el mercenario atacando a Miguelito Pérez. Lo lleva al esquinero. Golpe fuerte de antebrazo que recibe Miguelito. Golpe fuerte también que le propina al mercenario número 1. Tirón de cabeza el esquinero. Está Miguelito recibiendo castigo. Pide relevo el mercenario número uno. Entra Ron Rambo Star colocándose la segunda cuerda. Se lanza. Golpe doble por Ron Rambo Star a Miguelito Pérez. Sale el mercenario número uno. Patada invertida por Ron Rambo Star para Miguelito Pérez. Y continúa Ron Rambo Star. Ahora riposta Miguelito con golpe fuerte al estómago de Ron Rambo Star. Está atacando Miguelito. Continúa Miguelito atacando a Ron Rambo Star, pero fue aguantado por un golpe fuerte a Ron Rambo Star, que ataca con golpe fuerte. Continúa Ron Rambo Star atacando a Miguelito Pérez. En la esquina de los luchadores técnicos Robocop. Fanáticos, ahí está Rambo con patada fuerte, rodillazo fuerte que lanzó a Miguelito Pérez. Relevo entre el mercenario número uno. Entre ambos toman a Miguelito, lance de cuerda, se le fue por debajo, ahí va, con lazo vaquero doble, lanza a los mercenarios a la lona, Miguelito Pérez. Un lazo doble por Miguelito Pérez que recibieron Ron Rambo Star, el mercenario número uno.
El relevo sale el ídolo de Borinquen, entra la estrella Borinquen, Huracán Castillo, que está atacando fuertemente al mercenario número uno. Entró Rambo, choque de cabeza, sí, eso sí que duele. Ahí está Huracán atacando al mercenario número uno y rodillazo fuerte. Entró Ron Rambo Starr, que está recibiendo castigo. Va a pedir relevo el mercenario número uno hacia donde se encontraba Miguelito Pérez. Perdió la dirección. Lance de cuerdas y codazo invertido por Huracán Castillo, que lanzó al mercenario número uno. El mismo lo pone de pies y ahí se lo lleva con una enredadera corta. Uno, dos, conteo de dos solamente por el árbitro, el vikingo. Fanático, 5 minutos 56 segundos hasta este momento la duración del encuentro. Ahí lo tenía Huracán Castillo con los hombros pegados a la lona. Se lo llevó Huracán Castillo, el conteo del árbitro. Uno, dos, conteo de dos solamente. Entró Miguelito Pérez atacando a Ron Rambo Starr. Ahí está. Entre ambos luchadores técnicos están atacando a los mercenarios. Golpe fuerte por Miguelito Pérez. Mientras la otra esquina se encuentra Huracán Castillo. Ahí van con choque de trenes. Invirtieron y chocaron los luchadores técnicos. Se fueron a la lona los luchadores técnicos mientras están los mercenarios atacando fuertemente, especialmente Ron Rambo Starr. Pidiéndole acción el profe, va a pedir a la esquina. En la esquina está el mercenario número uno tomando a Castillo. Mientras tanto, el árbitro distraído lanzó al profe. Viene el conteo. Uno, dos, tres. Fanáticos, el conteo del árbitro, el vikingo, y está declarando vencedores a los luchadores técnicos. Mientras tanto, la protesta por los luchadores rudo. Ahí ven ustedes a Robocop en la esquina de los luchadores técnicos. Y ahí están los luchadores técnicos. Presentando a los retadores, se anuncian de Tennessee con un peso de 490 libras, The Fabulous Lucha Brothers, Jack and Raymond. Y presentando con un peso combinado de 455 libras, los campeones mundiales en parejas de Puerto Rico, los Super Médicos. Una caída, 60 minutos, tiempo límite. Árbitro, Saul Scorrente. Bueno, hemos visto cómo Jack estaba luciendo sus habilidades en el cuadrilátero. Ahora pide que le dé la mano el supermédico número uno, quien conoce muy bien de los Rujos. Qué manera de terminar este aniversario 90 con esta lucha de estas dos grandes parejas. Los campeones mundiales. Luciendo muy bien, y la verdad es que
uno tiene que sentirse avergonzado de la conducta de ciertas personas irresponsables. Por uno paga mucha gente decente y le quitan el brillo a esta, la mejor lucha libre del mundo. Nuestras disculpas a todas estas personas decentes que se comportan bien. Los supermédicos dando cátedra de buen luchar. Por favor, a las personas que están tirando, esta es una lucha por el campeonato mundial en pareja. Vamos a comportarnos bien. Por favor, se los pido. Quiero que ustedes sepan que eso se ve muy vergonzoso. Y sorprende el supermédico 3. Jack intentó hacer unos movimientos raros. O mejor dicho, Raymond, desde la segunda cuerda, bloqueó al supermédico los intentos. Finalmente golpeó el abdomen, se lo llevó a la lona. Lo sacó fuera. Ahí está Pobre Hijo, hace un relevo ilegal. Protestan los hermanos. Y aquí se están aprovechando los supermédicos. Dice que no hubo relevo. Sigue buen candado por parte del supermédico número 3. Su padre está fuera del cuadrilátero. Lucha por el campeonato mundial en parejas. Se produce el relevo, no se ha dado cuenta. Raymond va a lanzar un golpe a Tangana. Sorprende el supermédico 1. Buen candado. Dominando. Ahí está, se plancha y cayó en las garras de Jack. Aprovecha Raymond para dar buen castigo. Y ahora es Jack quien luce muy efectivo. Aquí está toreando, lo escupe al hijo del supermédico. Son rudos estos Rougeaux. Buscan el título. ¡Wow! Lo estrellaron contra la cuerda superior. ¡Super lucha! Es lamentable ver esos objetos que han tirado. Personas irresponsables que verdaderamente avergüenzan a los buenos fanáticos que se comportan bien. Por poco logra el conteo. Y aquí está, se está quejando. Y entra Jack. Y esta es la especialidad de la casa. Patada limpia. Dice que hubo relevo. Lanzan a las cuerdas, fuerte el codazo volador, dominando los Rougeaux. Dice arriba. Y la verdad es que hay que demostrar una valentía tremenda, especialmente en el caso de los retadores, de estar luchando, concentrándose al máximo después de todas estas cosas que han tirado al ring. ¡Wow! Lo choca de espalda contra el cuadrilátero. Demostrando un gran profesionalismo estas dos parejas, ya que si hubieran querido no hubieran luchado, ya que representaba peligroso luchar en un ring donde hay tantos objetos en la lona. En peligro los supermédicos. No pudo hacer nada el hijo por el padre, solo pudo ayudarlo a llegar al ring y cae en las manos
de los Rujos lo convierte en un Boston Crab, un cangrejo bien aplicado. Ahí está la presión por parte de Raymond, ya que está toreando al Super Médico 3. Mientras tanto se aprovecha. ¡Wow! ¡Tremendo rodillazo! ¡Está temblando el Super Médico! ¡Pueden perder los títulos! El árbitro no se ha dado cuenta de la trampa que han hecho los Rujos. ¡Wow! ¡Se está burlando! ¡Señala victoria! Bien apretado el encuentro, los Super Médicos habían entrenado fuerte para esta lucha. Los Rujos venían a llevarse los títulos y ahora están diciendo USA, Estados Unidos, Estados Unidos. Lo más extraño del caso es que ellos son canadienses y se hacen llamar de All American Boys. Ahí está el público respaldando a sus Super Médicos, una variante de cangrejo, mejor dicho de caballo. Bien aplicada. Se produce el relevo. Entra ahora Jack. Y donde lo soltó Raymond, ataca el otro Rujo. Y han castigado sin merced al Super Médico 1. Con furia lo lanzan a la cuerda. Ahí está una llave de tirabuzón. El abdominal stretch. Y hace trampa desde afuera. Se mete el Super Médico 3. Aprovechan los Rujos. Y cambian ilegalmente. Haciendo un montón de trampas. Los Rujos. Y una cachetada al otro supermédico, al supermédico 3. Se quitó el supermédico y Jack le pegó a su propio hermano. Tiene que aprovechar el supermédico 1 y llegar al relevo. Ahí está, lo llegó. Ahora tendrá que arreglar cuentas con el hijo del supermédico. Pide tregua. ¡Wow! A la carga el Super Médico 3. Con fuerte golpe. ¡Atángala! Buen backdrop a la lona. Tremenda patada. Otra más. Y ahora se recupera el Super Médico 1. Van a la carga sobre los Rujos. ¡Atángala! Señalando victoria a los Super Médicos. Se quiere caer el Coliseo Rubén Rodríguez. ¡Wow! Aquí está, miraron un Super Médico. Chocó al Super Médico 3 con uno de los Rujos. El árbitro manda a salir al otro Super Médico. Vamos a ver quién reacciona. De los luchadores en el ring. Entra el Super Médico 1. Y aquí está, puso a su hermano sobre el Super Médico 3, señala victoria. El árbitro le molesta que encontrarlo adentro, lo sacó y ahora el Super Médico 1 puso al Super Médico 3, está encima, ahí está la cuenta. Próxima lucha por el Campeonato Mundial Femenino de la American Wrestling Association. Presentando la retadora con un peso de 180 libras de Canadá, Monster Ripper. Y la campeona con un peso de 135 libras
la campeona mundial de la AEW, la bellísima Candy Devine de Tennessee. El árbitro tiene acción y sabemos que al igual que aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez, en el Estadio Lubriel de Bayamón están a la expectativa, ya que conocen de Monster Reaper y se han enterado también de los grandes triunfos de esta rubia, Candy Devine. ¿Quién tú crees que puede ganar esta lucha, Moyano? Bueno, Candy es la campeona, sin duda alguna, por algo debe ser, pero déjame decirte una cosa, como se ven las cosas desde aquí, sin duda alguna que va a pasar un momento difícil sobre el cuadrilátero. Ustedes pueden observar la gran corpulencia de esta Monster Reaper y es una mujer, a nadie le gustaría tenerla como suegra. ¿Qué tú crees? Una doña así como suegra de uno. Bueno, ni de suegra, ni de amiga, y menos de enemiga. Bueno, a la acción, y aquí está la Monster Reaper, se suelta, comenzando con rudezas. Y ella lo niega. Y vamos a esperar que este encuentro sea tan bueno como el que acaba de terminar allá en el estadio Juan Ramón Lubrián. Sin duda alguna, los fanáticos se han dado un banquete tremendo con esa lucha de los enanitos. Y el compañero eso Liu... Eso fue cátedra, mañana. Y el compañero Liu, que se prepare, está caliente. El cheque puede tardarse, acaba de comparar a Espectrito con el compañero Hugo Sabinovich. Y eso puede ser peligroso para las aspiraciones de ir al banco el lunes a cambiar su cheque, el compañero Liu González. Bueno, yo creo que el Espectrito luce mejor que yo, está en mejor condición física. Bueno, por lo tanto, vamos con el encuentro. La Monster Reaper busca convertirse en la campeona mundial de la AEW. Sale como favorita y no quiero menospreciar la calidad de la Candy Devine, pero el tonelaje está a favor de la Candy Devine, de la Monster Reaper. Pero en cambio, si uno recuerda los encuentros que ha sostenido Candy Devine en los Estados Unidos contra tremendas luchadoras, se ha visto en dificultades también por el peso, pero ha salido triunfadora. Entonces, lo que va a decidir esta lucha es qué tan preparada física y mentalmente está la campeona para tan terrible reto como lo es esta canadiense, la Monster Reaper, que como todos lo dicen, es como decir la duda de muchas de las mujeres. Sí, eso es definitivo y todos pueden apreciarlo en estos momentos en la pantalla allá en el estadio Juan Ramón Lubriel. Una mujer que sin duda alguna le daría un susto a cualquier hombre. No le gustaría a nadie tenerla en su casa. Me imagino esta señora molesta regañando a su marido. Sin duda alguna, este tendría que callarse y hacer lo que ella diga, porque a la verdad que mete miedo sobre el cuadrilátero. Pero, por otra parte, el peso muchas veces se convierte en una desventaja. Vamos a ver si Candy Devine logra hacer correr el reloj lo suficiente como para cansar a Monster Reaper y comenzar a utilizar su velocidad para hacerle la noche difícil. Y ha empezado Candy Devine creciéndose. No va a ser fácil. Es una luchadora de mucha experiencia. La Monster Reaper. Candy Devine tendrá que echar el resto, lanzado a las cuerdas. Viene, intenta una derribada, bloquea. Y aquí se fueron a un agarre bien cerradito. Y aquí dominó Moyano el peso de la retadora. Definitivamente, cuando intentó llevar a la lona Candy Devine, a Monster Reaper no pudo. Con el tonelaje, esta bloqueó muy bien con sus piernas. Y invirtió el lance y logró llevar a la lona a Candy Devine, quien está en estos momentos en dificultades, lanzada ahí contra las cuerdas y se produce el choque de trenes y ya ustedes saben quién lleva la peor parte. Esto como un choque de un silán contra un Volkswagen. Se ha soltado la Monster Reaper. Tremendo machetazo de pierna. ¡Wow! Se escuchó en todo el Coliseo Rubén Rodríguez. Pide aplausos la Monster. Recibe el abucheo. ¡Wow! ¡Qué patada! La Monster Reaper, agresiva. Y aquí intenta una derribada, un backdrop, y fue sorprendida con un movimiento de ranita por parte de la campeona, pero no pudo aguantar a la retadora. Lanza las cuerdas, viene, y aquí está, sorprende de nuevo. ¡Resiste! Concentró tremendo, ahí está la cuenta. Y se la quitó de encima, por poquito. Y yo pensé acá que en ese momento iba a convertirse Monster Reaper en la nueva campeona, porque sin duda alguna la experiencia lo utilizó muy bien en ese momento. Dejó caer sus 180 libras sobre el busto y el área del estómago de Candy Devine y prácticamente la dejó aplastada. Y ahí está nuevamente rematando los planos intermedios de la campeona Monster Reaper, consciente
de que está esa parte del cuerpo de Candy Devine bastante adolorida. Está tratando de mantener el castigo concentrado en esa área, pero en esta ocasión se quitó a tiempo Candy Devine y acaba de golpear el esquinero Monster Reaper y se va a la lona y va a la rubia a tratar de capitalizar. ¡Wow! ¡Cójale la tablilla a ese camión que ha arrollado a la campeona a la cuenta del árbitro! ¡Wow! ¡Hay sorpresa! ¡Wow! ¡Tremendo el triunfo! ¡Hay una nueva campeona! El tiempo oficial de este encuentro. 4 minutos, 38 segundos. La nueva campeona mundial de la AWA, la Monster Ripper. Cuando se los vende de la forma que me hacen. Thank you.
esto no le impide a TNT continuar el encuentro. ¡Escuchen al público! ¡El coro masivo de Carlitos! ¿Viste eso, compañero Moyano? Al estilo de dos buenos gallos puertorriqueños se lanzaron esas patadas ahí, ambos luchadores en la lona en este momento. Y ahí hubo transmisión de pensamientos. Lanzaron ambos el mismo golpe, los dos los fallaron, los dos fueron a la lona y ahí están ahora tratando de recuperarse. Vamos a ver quién logra ponerse sobre sus pies primero. Ahí TNT está siendo lanzado contra las cuerdas, vamos a ver. Está el choque de trenes produciéndose y van de nuevo a la lona ambos luchadores. Hugo, sabemos que este encuentro va a recorrer el mundo entero en la lucha libre profesional y esto augura a Puerto Rico una gran afluencia de grandes luchadores del extranjero a Puerto Rico, porque aquí sí que se está celebrando una gran lucha libre profesional. Eliu, Moyano, Lisset, este encuentro va a ser un manjar de manjares para todos nuestros televidentes alrededor del mundo. Pero si eso es así, para los que están aquí presentes en el resto de la historia, aquí en el Ubriel y en el Coliseo Rubén Rodríguez, están viendo un clásico, un super clásico de lucha, gane quien gane. Pero qué grande es el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Carlitos Colón es un gran campeón, fanáticos. Y observen cómo tiene en este momento al retador, que está lleno de juventud y lleno de hambre de ser el próximo campeón universal TNT. Fíjense la habilidad que presenta el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, como está dominando a TNT en este momento. Una llave dormilona, una llave que produce sueño, ha sorprendido a un hombre que es experto en las artes marciales. Por eso, Hugo, que no sabemos qué es lo que va a usar Carlitos Colón. Hay veces yo no sé qué sistema es el que está siguiendo el acróbata de Puerto Rico. Y esto puede ser el triunfo para Carlitos, se está perdiendo el pulso a TNT. Carlitos aprieta, aprieta Carlitos. Una llave súper peligrosa, puede ser mortal. TNT no se rinde, ha levantado los brazos y Carlitos aprieta con más furia esta dormilona. Quiere reaccionar TNT, vamos a ver quién puede más. Y se pone de pie TNT y continúa Carlitos Colón haciendo fuerza a TNT, lo que quiere decir que también le puede quitar la oportunidad de ser el próximo campeón, como también le puede quitar la vida. Pero logró salirse TNT de esa llave. Bueno, y la compañera Lisset Santiago está comiéndose las uñas y me pide el micrófono, Lisset. Sí, lo que pasa es que un factor bien importante en este tipo de llave que estaba aplicando Carlos es en cuanto al entrenamiento. Y vuelvo y repito, y vuelvo y paso al video. Vimos a un TNT que estaba entrenando debajo del agua. Y esto obviamente es sin respiración. Y obviamente esta llave estaba quitándole también el oxígeno a TNT. Así que vimos cómo él pudo salir de ella y tenemos que recordar entonces nuevamente que ese entrenamiento está dando resultados. Yo te diría que este encuentro, los dos me han sorprendido, tanto Carlitos Colón como el hombre dinamita TNT. TNT por su juventud, su ventaja en juventud en el encuentro, según se fuera extendiendo el tiempo, pues debería ser la persona dominante, pero hay que decir que Carlitos ha venido muy bien entrenado, una gran condición física y el aire no ha sido el factor hasta el momento en el encuentro. Ambos han estado intercambiando golpes. El encuentro en sus inicios fue uno muy limpio. Luego, cuando TNT se agarró de las cuerdas, pues cambiaron las cosas. 36 minutos de lucha hasta el momento. 36 minutos lleva este encuentro. Bueno, y el compañero Hugo Sabinovich, si esto sigue así, va a necesitar un programa de 2 horas en Telemundo. Hugo, para poder acomodar este encuentro cuando sea pasado en televisión. En las entrevistas que tú hiciste, mucha gente dijo que iba a ganar Carlos Colón, pero yo noto que el público está muy calladito porque hasta este momento no se atreve a decir nadie quién podría ser el vencedor. Es que es el respeto, aunque muchos quieren que gane Carlitos, son buenos fanáticos, saben de lucha libre y están ante la presencia de dos hombres que lo están dando el todo por el todo. Bueno, amigos, y sin duda alguna, lo que dice Hugo es sumamente cierto, son dos tremendos luchadores y aunque Carlitos, como te dije, es dueño del corazón, yo te diría que del 80% de los fanáticos de la lucha libre profesional, hay otra cosa que es el sentido común que te lleva a hacer una decisión y sin duda alguna TNT, dentro del sentido común de los fanáticos de la lucha libre, es un gran luchador y todo el mundo sabe que no solamente puede derrotar a Carlitos Colón, sino que puede derrotar a cualquiera a la hora que sea y en cualquier cuadrilátero, en cualquier parte del mundo, y lo está demostrando en estos momentos. Aunque el encuentro
no se ha definido. Es TNT la persona que está dominando ahora el encuentro. Ahí está Carlitos Colón recorriendo las cuerdas y coloca su bota sobre la mesa. Yo recuerdo luchas sensacionales a través de los años. Dory Funk contra Carlitos, Ric Flair contra Carlitos, super encuentro. Carlos ha derrotado a hombres fuertes como el Sadistic Steve Strong, pero aquí estamos viendo a un Carlitos que se preparó como nunca, luchando contra una persona que conoce el estilo de Carlitos, que compartió con él muchos entrenamientos, un joven hambriento de triunfo, un hombre que dice, no quiero ser el número dos, llegó mi momento, Carlitos va a perder, y aquí está demostrando que sus palabras con mucha confianza lo dijo antes, y aunque Carlitos le ha dado fuertes golpes, todavía está TNT ahí, vive todavía su deseo, vive todavía sus esperanzas de que esta noche, el reto para la historia, él saldrá con el campeonato universal, y si Carlitos se descuida, aquí esta noche habrá un nuevo campeón universal. Hugo, no quiero dejar pasar sin comentar la inteligencia que ha demostrado Carlitos Colón unos minutos atrás, cuando aparentemente estaba siendo dominado y colocó su pierna en la cuerda inferior. Eso fue muy inteligente de Carlos y por eso es que está todavía luchando en este momento. Esos son los secretos de los grandes. Tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para ganar. Si eso toma poner la bota en la cuerda, lo vas a hacer. Carlitos en este momento, si tiene que, yo creo que si tiene que morder a TNT, lo va a hacer. O sea, ya se perdió la caballerosidad. Esto es, gana el mejor, sea como sea. Hugo, si tú hubieras estado en un encuentro así, no hubiera salido ya la ferretería que tú usabas. Ya hubiera salido la ferretería, el supermercado y lo que hubiera encontrado en la calle. Porque es verdad que son grandiosos estos dos grandes gladiadores que estamos observando en este momento. Como han estado luchando hasta este momento, y llevamos 39 minutos de lucha, Hugo. Eliud, yo creo que ambos, sin importar si gana Carlitos o si gana TNT, yo creo que ambos han escrito esta noche en el reto para la historia una página gloriosa para la Capital Sports Promotions, para el deporte de la lucha libre, porque ambos se han entregado con dignidad, han entregado el máximo, su sangre corriendo, han demostrado que son dignos representantes de la confianza que los fanáticos, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero, le tienen a estos dos grandes luchadores. 40 minutos de lucha, 40 minutos, 40 minutos por el campeonato universal. Reto para la historia, campeón universal Carlitos Colón, retador TNT, 40 minutos de lucha. Bueno, y vamos a hablar con la compañera Lizeth Santiago. Hay un comentario que quiero hacer. Ahorita estábamos hablando de que ambos estaban entregando su vida prácticamente en el cuadrilátero, y hay veces que ganando se pierde, pero el orgullo de un atleta también es grande, y muchas veces una derrota pues los hace caer en un estado de depresión bastante grande por un tiempo, lo que logran reaccionar. Pero yo creo que Carlitos se está jugando más que TNT en este encuentro, porque TNT es un hombre joven que podría venirle atrás en cualquier momento, y está aprendiendo en estos momentos sobre el cuadrilátero una gran lección. Bueno, Moyano, Lizeth Santiago ha competido también en el campo de los deportes, y ya sabe lo que se siente dar el máximo para enfrentarse en un momento a una realidad como esta. Lizeth, ¿cuáles son tus comentarios, lo que hemos visto hasta este momento? Podemos esperar lo que llamamos en el deporte un segundo aire. El segundo aire del atleta es bien importante. Es ese aire que se te da después que tú das el máximo, y entonces viene a responderte el entrenamiento, lo que tú has hecho. En cualquier deporte llamamos un segundo aire. Y en estos momentos, Hugo, tú también que has sido atleta, es que se está viendo el segundo aire de ambos atletas. Ahora, yo no quiero dejar pasar por desapercibido que son 17 años de éxitos de Capital Sport Promotion, de estar trabajando arduamente por hacer que la lucha libre en Puerto Rico sea un deporte también respetado y sumamente querido. Y yo como periodista tengo que decirlo, o sea, Capital ha traído estrellas y ha hecho estrellas como Carlos Colón, José Rivera, el Spoiler, Miguelito Pérez, padre, Miguelito Pérez, hijo, y el compañero Hugo Sabinovich, quien está en estos momentos trabajando, como quien dice, en unas funciones de comentarista y haciendo otras labores, pero que realmente dentro de su corazón yo creo que también le gustaría estar en ese cuadrilátero. ¿Qué tú crees, Hugo? ¿Cierto o falso? Dentro de mi corazón me gustaría, pero después de ver los golpes que se han dado estos dos, es mejor hablar desde el micrófono, porque se han dado con todo. Y no solamente la muestra de la sangre en los rostros, es como tú ves el cuerpo, la vibración de los cuerpos, esa entrega total, y el público
aunque no está en el ring, es prácticamente como que si todos estuvieran ahí mismo con su favorito. Hugo, y voy a aprovechar esta oportunidad, ya que Lizette aprovechó esa oportunidad también para nombrar esas grandes glorias, para enviar un saludo a un gran atleta que todos llevamos en el corazón, y yo especialmente lo llevo en el corazón porque dio mucho a la lucha libre profesional, Huracán Castillo. Así que esta noche, en este gran encuentro, yo recuerdo a Huracán Castillo, que también fue un gran luchador. Y muchas veces la gente se impresiona cuando ve sangre en el rostro de los luchadores. Pero hubo grandes luchadores como lo fueron José Rivera, como lo es el Invader, como lo es el mismo Carlos Colón, como lo fuiste tú, Hugo, que cuando la sangre brota de su rostro, es como que le llega un nuevo hálito de vida y son más peligrosos aún. Yo creo que Carlos Colón en este momento es más peligroso que cuando empezó la lucha. Y haciendo historia, Liul, en este reto para la historia, por primera vez una dama comenta en una lucha por el Campeonato Universal. Así que Lizeth Santiago también se apunta. Una grande aquí en el reto para la historia. Una dama, ¿y qué dama? No comentario. Ese bueno. Prestigio y ese honor me tocó a mí. La compañera trabajó conmigo esta noche y eso marca la historia también. Y yo quiero agradecer públicamente el que Capitol haya contado con mi persona para estar en este reto para la historia. Yo creo que mi sexo, las féminas se tienen que haber sentido bien identificadas porque la lucha libre tiene muchas fanáticas también. Y también es bien importante que se tome en cuenta nuestras opiniones. Así que nuevamente gracias a Capitol por estar aquí, por darme esta oportunidad esta noche que realmente la he disfrutado muchísimo. Yo creo que por decisión mayoritaria 3-0 es un placer que hayas estado aquí con nosotros. Y estos dos siguen entregando alma, vida y corazón ante un lleno total en el Ubriel de Bayamón. Nadie se ha ido aquí, nadie se ha ido en el Coliseo Rubén Rodríguez. De pie muchas personas, muchos aunque pueden verla en el ring están ahí cerquita de la pantalla gigante. Y la pantalla gigante ha sido un fiel testigo de la entrega de estos dos gigantes que han demostrado su cría, y mira qué cría y qué condición física. Bueno, y algo que no hemos comentado, ¿cuánto va el tiempo, Liu? 44 minutos 43 segundos. Algo que ha hecho este encuentro bastante difícil y no se ha comentado, Hugo, y los fanáticos tienen la oportunidad de apreciarlo también, es que aparte de lo largo, 45 minutos de lucha, 45 minutos. Reto para la historia, campeón Carlitos Colón, retador TNT, 45 minutos. Bueno, y una cosa que quiero añadir y que hace más difícil el encuentro todavía es que aquí temprano, gracias a Dios hemos contado con una noche preciosa, pero temprano en el día cayó su aguacero en el área del estadio Juan Ramón Lubriel, y si tú miras el cuadrilátero, es grande la cantidad de arena y de lodo que hay sobre el ring en estos momentos. Esto es cuando los luchadores están entrando, el cuadrilátero está sobre el área del home plate aquí en el estadio, es un material arenoso, y esto, Hugo, tú lo sabes, cuando tú estás cayendo contra esa lona, te están agarrando esa arena guaya y hace mucho más difícil, se te meten los ojos y te ocasiona una serie de problemas. Y estos dos señores ya llevan 46 minutos dándose vuelta allá arriba. Esto favorece más a TNT porque por sus artes marciales le da un poquito de mejor balance. Carlito, que su estilo es acrobático y busca siempre, desafiando a sus rivales, buscar la alternativa en ofensiva, tiene más dificultad en lograr un buen balance. Además que están tan rebalosos los dos ya por el sudor copioso que ambos cuerpos. Bueno, ha sido una entrega tan máxima, como tú lo has dicho, que ambos están demostrando su gran calidad humana, su gran calidad deportiva. Y no solamente eso, sino que la admiración es digna de en este momento mencionarse que lucen todavía en una super gran condición física. Carlitos acaba de cometer un error. Esto puede ser el principio del fin para la acróbata de Puerto Rico. Bueno, y acaba Carlitos de lanzarse y ha quedado enganchado en esa esquina. Allí ve el árbitro, va a tratar de ayudarlo. Se acerca a TNT y logró meterle una buena patada. Se fue a la lona el acróbata de Puerto Rico. Y vamos a ver si puede continuar con el castigo el hombre dinamita TNT. Y nosotros que hemos trabajado duro y tenemos varias amanecidas ya encima, ya este encuentro nos va a mandar para las casas bastante tarde. Se ha prolongado bastante. Para la sorpresa de muchos aquí, la condición de los luchadores todavía es buena. No se puede decir que hay una persona que vaya a dominar el encuentro de forma definitiva en estos momentos. TNT dando el máximo, capitalizando en estos momentos con golpes de karate. Quiere producir que Carlitos pierda más sangre, quiere debilitarlo más
para buscar la victoria. Creo que TNT siente en estos momentos, en el reto para la historia, que Carlitos no va a poder detener la ofensiva de él. Y aquí va a estar el momento que Carlitos tendrá que demostrar si puede más la juventud de TNT o la experiencia de todos estos años de Carlitos. Ahí volvió Carlitos a demostrar su inteligencia y su habilidad sobre el cuadrilátero cuando TNT trató de aplicar su cobra dinamita y él no lo permitió. Vuelve TNT a tratar, pero falló nuevamente. Hugo, y recuerdo yo que en el 1984 el Senado de Puerto Rico emitió una proclama y aquí mismo se le dieron pergaminos a Carlitos Colón como gran atleta, y fueron los senadores en aquella época más conocidos los que entregaron esas placas y pergaminos a Carlitos, porque es un gran atleta y continúa siendo un gran atleta Carlitos Colón hoy en este año 1990. Lucha súper importante, entrega máxima. En estos momentos estamos viendo a dos luchadores que han buscado en todo momento de este encuentro la victoria, y a pesar de haber sido frustrados en varios intentos con esa patada dinamita que conecta a TNT, no han persistido. Vamos a ver lo que va a pasar. Y eso era lo que tenía que evitar Carlitos Colón, recibir un golpe como ese del karateka ninja TNT. Y está TNT ahí tratando de aplicar, y está aplicando prácticamente su cobra dinamita TNT, pero resiste el actual campeón universal Carlitos Colón. Continúa ejerciendo opresión TNT. Carlitos Colón tomando la cuerda, pero este hace que se retire de ella. Aprieta, aprieta Carlitos, se quiere escaparse, pero TNT aprieta más. Aprieta con furia el retador. Quiere llevarse el título. Carlitos quiere llegar a la cuerda. El público respaldando a Carlitos. TNT aprieta, busca el campeonato. Momento crucial en este encuentro. Bueno, y aquí hay un derroche de energía por parte de ambos luchadores. Carlitos tratando de escaparse de la llave. TNT poniendo presión. Está quemando las últimas de sus fuerzas para tratar de llevarse la victoria a TNT. Ahí se va. Se va Carlitos. Se va Carlitos. Parece que esto va a ser todo. Dio el máximo, pero TNT se va a llevar la victoria. Y aquí en el Umbriel, todos aplaudiendo. Suena las cornetas. Se siente en el final de Carlitos. Y el público está respaldándolo. Puede ser el momento final del campeón universal. Señoras y señores, qué clase de encuentro. 50 minutos de lucha, 50 minutos de lucha, quedan 10 minutos de este encuentro, reto para la historia. ¡Esto que le falta! ¡Pero se quita TNT cuando Carlitos por poquito le pone número a su casa! ¡Logró escaparse TNT! Ahora sí que yo pensé que en este momento finalizaba el encuentro y que iba a continuar siendo campeón Carlitos Colón. Yo creía que se iba a completar el encuentro, digo, el conteo de tres para finalizar el encuentro. ¡Persiste TNT! ¡Le ha cogido la medida Carlitos! ¡Ahí está la cobra dinamita! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Aprieta TNT! ¡Carlitos, el hombre de Santa Isabel, Puerto Rico! Buscando escaparse de tan peligrosa y mortal llave. Hay cría, hay dignidad deportiva. Carlitos busca escaparse. TNT aprieta, aprieta con más ganas. Aquí está Carlitos tratando de llegar a las cuerdas. Bueno, y TNT consciente de que tiene bien agarrado a su rival. Inmediatamente pone la mano en las cuerdas. Carlitos le da un jalón hacia el centro del cuadrilátero para tratar de ponerlo a su merced. El público está pidiendo la acción a Carlitos. El tiempo corriendo en el encuentro, compañero. 51 minutos y 19 segundos, compañero Moyano, y casi no lo escuchaba por el ruido que está haciendo el público pidiendo la acción a Carlitos Colón, y lo logró Carlitos en este momento. Carlitos logró agacharse, se impactó contra el esquinero y está contra la espalda. 2 segundos y por poquito Carlitos se lleva la victoria en este reto para la historia. Tremendo encuentro. Carlitos buscando desesperadamente una victoria sobre TNT, y un TNT que busca en estos momentos quitarle el título a Carlitos. Y falló TNT en ese movimiento actual. Falló TNT. Vuelve el conteo. 1, 2, solamente 2. Llegó a contar Frenchy Ramos. Y se le está haciendo tarde a TNT. Tenemos ya 52 minutos con 10 segundos. Bueno, yo no sé, yo quiero preguntarle a ustedes, yo por lo menos
No recuerdo haber estado en un encuentro tan largo como este. Hugo, ya vamos para 53 minutos de lucha. Yo he visto encuentros largos, pero ver encuentros largos con esta entrega de dos luchadores que han combatido por más de 50 minutos con esta dignidad, con esta entrega, un TNT que vio hace más de muchos minutos el título escaparse de las manos cuando el comisionado Hayden T. Joseph ordenó que el árbitro siguiese el encuentro. Y como ha reaccionado, aunque Carlitos tiene experiencia, no hay que quitarle méritos a TNT. Joven luchador, ahora, el Liu dio en el clavo. El tiempo está en contra de TNT, porque el campeón no tiene que ganar por obligación. El retador sí. Y tiene 6 minutos aproximadamente para llevarse la correa universal TNT. Y yo contestándole la pregunta a Moyano, le diría también que yo sí he visto que Carlitos Colón ha durado la hora y le da a su contrario 30 minutos más, le da 90 minutos en otro encuentro en la revancha. Así que no me extraña que Carlos dure la hora entera, pero que es muy difícil que la dure TNT en las condiciones que está en este momento. Perdió TNT en la segunda cuerda en un brutal lance, pero Carlitos logró salvar su campeonato universal, más por instinto. Porque el golpe fue seco, su cuerpo lo sintió, estremeció toda la humanidad de Carlitos, pero ahí está la cría del hombre de Santa Isabel, se ha entregado al máximo, un hombre que dijo que para TNT llevarse el título tendría que dejarlo prácticamente clavado, fuera derribada por parte de Carlitos. Bueno, y ahí viene Carlitos con su movimiento clásico, a través de la primera pierna con el para ver si logra colocar esta figura 4. Tanta gloria la ha dado y tantas victorias importantes en este deporte. Yo veo otra cosa en contra de TNT, es que lo veo un poquito desesperado según va transcurriendo el tiempo en este encuentro. Y eso sí que es muy malo para TNT, el retador. Carlitos Colón continúa muy tranquilo haciendo su lucha. Bueno, y se desespera cualquiera. Nosotros llevamos alrededor de 4 o 5 meses esperando por este encuentro. Los fanáticos también. Llega la hora de la verdad. Y ya vamos para la hora y todavía no se conoce quién va a ser el ganador. Y es muy probable que se termine el tiempo y no hay un vencedor en el encuentro. Pero continúa atacando Carlos Colón a TNT en este momento. Está ejerciendo mucha presión y llevando la mejor parte hasta este momento Carlitos Colón. Aquí tiene que apretar más TNT. Esta es su oportunidad. Esta es la lucha que él quería. El tiempo está en su contra. Tiene que echar el resto el Karateka Ninja. 55 minutos en este momento. Fanáticos, 55 minutos de lucha. Quedan 5 minutos. 5 minutos to go. 5. Bueno, y vamos a preguntarle al compañero Hugo Sabinovich. Hugo, ¿qué tú crees que sentirás mañana en la mañana? Estos dos señores, la cama sin duda alguna, yo creo que será como una prisión para ellos, no querrán levantarse de ahí, por esos dos cuerpos deben estar ya bastante maltratados, bastante doloridos. Olvídate del mañana, cuando Eliu mencionó 5 minutos, lo que pasa por la mente de TNT es lo que me quiere ganar. Carlitos, un hombre que no va a estar satisfecho con el empate, porque es un campeón con dignidad, quiere demostrar en este momento que puede buscar la victoria. Bueno, y ahí se produjo otro agarre de TNT y no pudo llevarse la victoria. 56. 56 minutos de lucha. Quedan 4 minutos. Bueno, Lizeth, sigue el maratón sobre cuadrilátero. 56 minutos de lucha. Estamos a ley de 4. El acróbata de Puerto Rico mantendría su campeonato si el tiempo concluye en el encuentro y no hay un ganador. TNT tiene 4 minutos para tratar de llevarse esa correa. Yo francamente veo mejor a Carlos. Sinceramente he visto que ha tenido un mejor segundo aire y ha podido sacar fuerzas para poder contrarrestar a TNT. Yo no es que me vaya ni con el uno ni con el otro, pero se ve mejor Carlos. Bueno, y tú estás hablando de Carlos y TNT acaba de sacar su sidekick y se la acaba de colocar en el área del oído a Carlos y lo acaba de tirar a la lona, pero está tan cansado TNT que se le hace difícil también levantarse. Vamos a ver si logra ir hasta él. Es que lo que es igual no es ventaja, están cansados. 57 minutos de lucha, quedan 3, 3,
57 minutos. Se han entregado al máximo. Ahí está TRT buscando castigar a Carlitos y se castigó la rodilla. Y le queda tiempo suficiente a Carlitos para buscar su figura 4. Carlitos no se va a satisfacer con un empate. Su dignidad no le permite eso. Y TNT tampoco está buscando el empate. TNT también va a sacar su cría porque él quiere también la victoria. Bueno, y ahí vimos muy bien el factor entrenamiento. Vimos cómo Carlitos Colón trató de ponerle la figura 4 a TNT y la pierna que tenía libre el hombre dinamita la sacó más rápido que ligero, se la colocó en el pecho a Carlos y evitó que este completara el movimiento. Ahí está nuevamente con su pierna libre repitiendo la patada. 58 minutos de lucha. Quedan dos minutos en el reto para la historia. ¿Quién es el mejor en el Consejo Mundial de Lucha? La historia se reduce ahora a menos de 2 minutos. No cuenta el pasado, no cuenta lo que va a pasar mañana. Es lo que va a pasar en estos 2 últimos minutos, en este tremendo encuentro. Reto para la historia. Ninguno de los dos quiere ceder. Se están entregando al máximo. TNT busca el campeonato. Carlitos persiste en ataque a las piernas. Fuera derribada de Carlitos. Bueno, y ahí está el castigo por parte del acróbata de Puerto Rico a la pierna izquierda del hombre dinamita. Y siguen ambos luchadores enfrascados en un duelo interminable para ver quién logra llevarse la victoria en este encuentro tan importante. El tiempo lo está traicionando los dos. El reto para la historia a punto de acabarse. TNT Carlitos dando el máximo. 59 minutos de lucha, queda un minuto. Mundial de lucha. 50 segundos quedan de este encuentro. Minuto que ya no es minuto. 45 segundos. Ahí está TNT buscando el jaque mate. 40 segundos. ¡Wow! ¡Falló el spinning kick! ¡Carlitos lo madrugó! 35 segundos. Ahí está la cuenta del árbitro Frenchy Ramos. Se le sube 30 segundos quedan de este encuentro. Carlitos logró zafarse de lo que pudo hacer. 25 segundos. Al escaparse de ese spinning kick volador. 20 segundos, fanáticos. ¡Carlitos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, señoras y señores, de forma increíble, Carlitos Colón logró colocar su figura 4 al final del encuentro, pero no fue suficiente para rendir al hombre dinamita TNT. Vimos claramente cuando le decía que no al árbitro y de esta forma acaba de terminarse el tiempo reglamentario. 60 minutos sobre el cuadrilátero y no tenemos aquí ni vencedor ni vencido. Oye, tú preguntaste cómo quedarían estos luchadores. Yo no sé cómo quedarían